Yo creo que se están inventando el programa sobre la marcha. Es un sinsentido. Todo el programa de la caja fuerte, o la casa fuerte, o la casa de los frikis. En fin, vamos a hablar sobre ello a continuación. No te lo pierdas. Te voy a dar mi resumen y mi opinión de todo lo que he estado viendo muy atentamente a través del televisor que he tenido frente a mí durante esta grabación. Comenzamos. Muy buenas, hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, un saludo de quien os habla, de Javier Arniz, encantado nuevamente de acompañaros durante este buen rato que vamos a pasar junto a través de este vídeo en la plataforma de YouTube. Por cierto, antes que nada, dale un like apoyando al vídeo y suscríbete y activa todas las alarmas para que cuando yo suba nuevos vídeos a esta plataforma pueda ser el primero en visionarlo y en dejar tu comentario. Y ahora sí, vamos a hablar ya de forma inmediata de mis primeras impresiones sobre este nuevo reality que ha estrenado Telecinco, y me parece un poco un sinsentido de reality. La verdad es que he estado muy atento, he estado tomando nota, pero prácticamente no me he enterado del programa, de cómo va. Lo más importante, con lo que creo que sí he pillado un poco la sinopsis de esta historia, es que uno van a estar en el jardín, otros van a convivir dentro de la casa por parejas, y los concursantes del jardín van a tener que espiar y estar muy atentos a los que conviven dentro, en el interior de la casa, para cuando ellos estén distraídos intentar robarle el dinero. O algo así, más o menos. Y si no, me lo deja en la caja de comentarios. Creo que todos nos hemos sorprendido un poco de cómo han ido Telecinco improvisando de alguna manera durante el directo de anoche, y además cuando han plasmado o guionizado este programa de televisión, que sin duda alguna no ha dejado indiferente a nadie, ni a los telespectadores, ni quienes seguían a través de este programa para tuitear y participar en este coloquio con el hashtag @lacasafuerte1. Vamos a ver lo que sucede y vamos a ver si el programa tiene buena aceptación por parte de la audiencia. Aquí van mis primeras impresiones de lo que hoy hemos visto, y resumiendo en grosso modo esta situación vivida un poco surrealista con el estreno de La Caja Fuerte, o La Casa Fuerte, o La Casa de los Frikis. Cualquiera de los tres nombres podrían ser válidos para este nuevo reality. Vamos a empezar por el señor que conducía o pedaleaba el carro bici, ese transporte en el que desde la entrada hasta el set principal de la casa han ido introduciendo a los concursantes. Bueno, pues este señor, nadie se ha parado cuando ha bajado del carro bici para darle las gracias, ninguno de los concursantes. Es alucinante. Ni señor buenas noches, ni gracias o un hasta luego. Y este señor tiene nombre, que hasta Jorge Javier Vázquez ha tenido que mencionarlo. Se trata de Florín, que ha sido este el señor responsable en meter a los concursantes en este singular vehículo dentro de la casa. Por cierto, otra cosa, ¿quién ha vestido esta noche a Jorge Javier Vázquez? Bueno, esta noche y prácticamente casi todas las últimas noches del último reality de Superviviente, que terminó la semana pasada, que es chaqueta más horrible. ¿O son parte del vestuario que él suele utilizar cuando tenía sus espectáculos musicales recorriéndose los teatros más importantes de España? Pregunto. ¿Quién es el autor del vestuario de Jorge Javier Vázquez con esas chaquetas tan sumamente horteras? ¿Podría, por favor, salir ya expulsados de la casa? ¿O irse? Me da igual, una de las dos opciones. Oriana, Labrador e Iván son insoportables y además ridículos. Por mí ya estarían expulsados de este reality. Maite y Cristian, ¿qué podemos decir de ellos? Bueno, pues que están mega fichados por la cadena amiga de Telecinco, que me da a mí la sensación que van a ser los protegidos de la cadena, Maite y Cristian, ya que a Paolo Basile, el director del Telecinco, tiene que tener algún tipo de vínculo o relación,
no sé, laboral o de cualquier otro tipo, con Sofía Suescun, porque la tiene en todos los realities y en todos los programas. Y como ya está la chica muy vista, pues ha tenido que recurrir a la madre, que también está muy vista en Telecinco y está en todos los programas y en todos los saraos, y hacerla acompañar por su hijo Cristian para que juntos participen en este nuevo reality de La Casa Fuerte. Creo que ahora he dicho bien el título del programa. Oriana, Dios, Oriana, ¿qué hacemos con esta chica, con esta mujer? No quiero entrar en calificativo porque no es mi temática y nunca ha sido mi línea a la hora de hacer los contenidos de este vídeo para este lugar, para la plataforma de YouTube. Pero me quedaría muy a gusto diciéndole un par de cosas a la ridícula, que por cierto, ¿cuánto durará en este reality? Podemos hacer las quinielas, podéis dejar vuestras opiniones ya en la caja de comentarios. ¿Cuánto creéis que Oriana va a durar en este nuevo reality de Telecinco? Por cierto, además, su frase de comparas pero no ofenda, vaya poquísima vergüenza. Todo esto cuando de alguna manera estaba Jorge Javier malmetiendo entre Leticia Sabater y Oriana, que las comparaciones eran horribles y ella estaba llamando de una forma descarada, fea, no mega fea, a la pobre de Leticia. Que no es que Leticia sea agraciada, pero en distancias cortas, Leticia Sabater es una tía extraordinaria y muy buena persona, que la conozco hace ya algún tiempo y de verdad que ella tan solo interpreta un papel en televisión, que para eso le pagan, y en distancias cortas, Leticia es una tía muy muy buena gente y además, oye, muy muy legal. Y os lo digo de verdad. Y no porque en estos momentos yo esté apoyando a Leticia, sino que, oye, que si tenemos que comparar Leticia y Oriana, yo me quedo con Leticia, que lleva pues 30 años o tal vez más trabajando para Telecinco desde que presentaba el programa Al Mediodía Alegría. Seguimos. María Jesús y la madre que la parió, tal como suena, la Juani. Pues la Juani y María Jesús, a mí particularmente, y no me suelo nunca decantar, no me cae bien María Jesús por el concurso que hizo la otra vez en el reality de Gran Hermano, que trató muy mal a sus compañeros y a uno de sus parejas que tenía en el programa. Y la madre una pesadísima, pero a ver cómo se comportan en este reality porque yo espero que nos den mucho juego y nos hagan reír y que nos hagan entretener con la intención de luego aquí poder compartir nuestras opiniones y conversar sobre su polémico y esperemos que así sea concurso en este nuevo reality de Telecinco. Pero para empezar, a mí María Jesús en particular no me cae del todo bien. Luego tenemos a Iván, que yo creo que no lo conocen ni en su casa. Y además, oye, ¿qué juego se traía con Oriana, no? Un poco ahí que te quiero, no te quiero, me has gustado, pero ahora te ridiculizo delante de las cámaras, porque no quiero que abandones el programa y conmigo arrastres también mi expulsión. Pero que si luego ha tenido un rollito con ella fuera en un parking, pero que si en el fondo no confío en ella. En fin, también me ha parecido otro ridículo este otro concursante, como es Iván, que además no lo conozco de nada y que seguramente ha entrado de relleno. Por favor, Yola Berrocal. A mí me parece uno de los personajes de nuestro país, de España, más pintorescos y con buen fondo. Y que, oye, me ha parecido una muy buena elección tener a Yola Berrocal en este reality de la casa de Telecinco. Porque además ha dado un ejemplo a Oriana, a Iván, que iban totalmente perdidos cuando se ha acercado a ellos para darle un abrazo. Y ella decía, pero ¿ya se puede abrazar? ¿Ya nos podemos tocar? Lo decía por esta situación de alarma que estamos padeciendo en el mundo entero por el COVID-19. Y Oriana e Iván no sabían de qué iba la historia, pero estos chicos, ¿en qué mundo viven? No sabían que no se podía tocar ni abrazar a nadie que no fuera de tu entorno o de tu casa.
o de tu convivencia cotidiana en este estado de alarma? Y Yola ha sido la única persona que, por lo visto, por lo que ha contado, se ha tirado 3 meses viviendo sola y que ha sido el primer abrazo que ha recibido, que ha sido el de Iván, el compañero de Oriana, y que ella ha pedido permiso un poco mirando a la organización del programa y a los propios compañeros como diciendo, ¿ya nos podemos abrazar? Ole, ole, ole. Yola Berrocal, que con esto nos ha demostrado que ha mantenido a rajatabla la cuarentena y que me ha parecido un gesto noblísimo y maravilloso en comparación, repito, con Oriana e Iván, que no tenían ni puñetera idea de qué iba la cosa, la situación, para hacer pis y no echar ni gota. Venga, pasamos a otro tema. Labrador. Qué personaje más ridículo, ¿no? Con ese corte de pelo, ese flequillito, de verdad, yo no suelo meterme con el físico de nadie, pero es que me ha parecido, no sé, un poco ahí que va de chulillo, este va de cañero, de chulillo, de macho alfa, y me parece que aquí pintar va a pintar muy poco en este programa de televisión. También tenemos Macarena, sí, Macarena, que es la novia del antipático y repulsivo de Rafa Mora. Macarena, con toda esa boca llena de dientes, la veo muy verde y tienes las neuronas justitas, justitas, ¿eh? Esta chica va muy justita de neuronas y ahora entendemos que sea el novio de Rata Mora. Pues normal, ¿con quién iba a estar este personaje, el Rafa Mora, sino con una chica cortita? Porque es inaguantable vivir con este tipajo de lo impresentable que es. Y resulta que tiene una novia, oye, que tiene 2 neuronas y una de ellas está descansando. Así que imaginaros cuál es el plan de Rafa Mora. Le van a dar con la excusa de la novia hasta en el carnet de identidad. Y yo que me alegro. Leticia, ya he hablado de ella. Lo bueno que tiene Leticia que jugará con ventaja. Por eso de que tiene un ojo en el jardín y otro ojo en la casa. Bueno, es un chiste muy malo. Sigo. Nos vamos ahora quienes se encuentran en la casa, los que van a convivir en el interior de la casa, viviendo en parejas y en habitaciones por separado, que ya las han elegido. Tenemos por una parte a Maite Galdeano y a Cristian, que ya los he mencionado, que serán juntos, madre e hijo, hijo y madre. Luego también María Jesús y la Juani. También estará Fanny de la Isla de las Tentaciones junto a su chico Christopher, el que gritaba ¡Estefanía! Le daremos una oportunidad para ver la convivencia de amor entre ellos, si realmente es buena y verdadera y Christopher ha perdonado al 100% la estupidez que cometió Fanny en este reality de la isla. Por otra parte, tenemos a Ferré y a Cristina, que yo creo que estos dos no van a durar ni 2 minutos en la casa y que finalmente terminarán por separarse, por cortar esta relación de 2 años y 7 meses que llevan, porque Cristina, que lo tengo que mirar, que se me olvida el nombre, es muy, muy, muy celosa, dicha por ella misma y dicho también por Ferré, que no se corta ni un pelo el tío. Y luego otra cosa que me ha sorprendido ha sido la prueba. Esta primera prueba que hemos visto, esta iniciación de programa, con el frío que hacía esta noche pasada en la Sierra de Madrid y en toda España, que han bajado las temperaturas y que Telecinco, la organización de este reality, no haya tenido la creatividad de ingeniárselas para hacer otro tipo de prueba para que los concursantes no pasaran frío. Pues no, ellos cogen y montan una piscina de estas, las que se compran para el jardín de casa, la montan, la llenan de pelotitas y han hecho que todos y todas se metieran con el frío que hacía en ese agua, que estaría por supuesto tan fría como el exterior, porque era agua natural, fría, normal, sin calentar, a temperatura ambiente, y se tenían que meter con su propia ropa. ¡Qué barbaridad! Y estaba yo pensando mientras que lo veía, es que mañana el programa Telecinco lo ha tenido que suspender.
Porque tienen que llevar a todos al hospital por pulmonía triple. No es normal meter a todos los concursantes en esa piscina con el frío que hacía precisamente. Y eso que Jorge Javier Vázquez ha resaltado una y otra vez que vaya verano más fresquito, ¿no? Vaya comienzo de programa de verano con el frío que está sumergida en este momento de Madrid para arriba. Y ahora vamos a ver en pantalla cómo han quedado situadas las diferentes parejas que participan en este nuevo reality de Telecinco. Aquí queda el posicionamiento. Residentes: Cristian y Maite, Ferré y su pareja Cristina, Fanny y su novio Christopher, y luego tenemos a María Jesús y su madre, la Juani. Nos vamos ahora con los asaltantes, quienes tendrán que vigilar desde el exterior para introducirse en la casa y robarles. Tenemos tres parejas, compuesta por Yola y Leticia, Oriana e Iván y por último Labrador y Macarena, novia de Rafa Mora. Y la suerte ya está echada, así que gane el mejor y veremos según las semanas vayan avanzando el transcurso del programa y si tiene audiencia o no tiene audiencia y qué es lo que opina el público referente de este show que ha creado Telecinco, inventado, improvisado y sobre todo sin ningún tipo de sentido, porque es que el reality no tiene ningún tipo de sentido. Menos mal que nosotros nos vamos a concentrar en el concurso de los participantes para analizar sus jugadas, la actitud de Jorge Javier Vázquez y en sí el formato y Telecinco, que para eso hacemos estos vídeos, para desahogarnos y dar nuestra opinión de estos programas que emite Mediaset. Por cierto, ha tenido una durísima crítica Nuria, quien ha ayudado en las presentaciones desde la casa a Jorge Javier Vázquez. Nuria, que parece que no ha caído del todo en gracia por parte de la audiencia y así se ha hecho notar a través de las redes sociales. Y es que no gusta a Nuria, la han comparado con Lara Álvarez. Y es que son como la noche y el día, son totalmente diferentes. Lara es más comedida y lleva el guión memorizado y Nuria pues es un poco más de improvisar y lo ha ido pues haciendo de una forma muy espontánea sobre la marcha y ha tenido algunos atropellos cuanto a la conexión con Jorge, que no había buena comunicación o había un problema de sonido. Igualmente se ha liado un poco con las pruebas. En fin, como yo suelo decir, que ha estado ya un poco atropellada en este primer reality, pero vamos a darle una oportunidad, que es su primer concurso de televisión, es su primer show en vivo en la que también participa como presentadora, así que vamos a darle un apoyo a Nuria a ver cómo se desenvuelve en las próximas galas, en los próximos episodios de este reality show, La Casa de los Frikis. Porque es que sería el nombre que le vendría al dedillo este espacio televisivo. Y ahora, como siempre, suscríbete, dale un like, activa las notificaciones para que te lleguen los avisos cuando yo suba un nuevo vídeo a este canal de YouTube. Y sobre todo, lo más importante, deja ahora mismo tus comentarios debajo del vídeo y así entre todos podemos mantener un diálogo y saber lo que pensamos unos y otros. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este ratito de vídeo. Que tengáis un buen fin de semana. Y ahora sí, ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Hasta el próximo día. Besos para todos. Gracias.